detrás de ti, hermano. ¡Derecha! ¡Has conseguido! ¡Volvamos ya con tu hijo! Saluda al canijo de mi parte cuando se recupere.
debemos demorarnos, hermano. Volvamos ya a Midgar con ese corazón. Zeus era tu padre. Por fin lo entiendo. Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta. No me llames eso. No me malinterpretes, hermano. Por lo que dicen, el panteón se lo merecía. Pero es difícil de asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano. Con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado. O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel e hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Si no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. Puede que tenga imperfecciones, pero lo conseguirás. Adelante, hermano. Vaya, esto no va bien, pero casi. Ya dijo que tendría imperfecciones. Tenemos prisa. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Sí. No es tan sencillo. Incorpóralo. ¿Te he dicho que también tengo un hijo? Hace siglos que no lo he visto. Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan pequeño, indefenso. Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. Pero todo lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba.
Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla, pero nada lo es con respecto a tu hijo. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No me iré. Estoy mejor. Ya lo veo. ¿Está bien como para viajar? Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Más vale que sea cierto. Freya, no olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. Eso es Vanaheim, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost. Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro. Y porque te entristece. Aunque joven, eres sabio. Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Alfheim... No puedes salir de Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos. ¿Por qué te retiene Odín en Midgard? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad. Pero fue por miedo, como en todas sus decisiones precipitadas. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Aesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Muchos Vanir creen que los traicioné. El fruto de mi sacrificio es ser odiada por los míos. Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas. Tengo una pregunta. ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgard. Me ofreció cobijo y a cambio, yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque. Una tortuga gigante, un jabalí dorado... Tienes unos amigos la mar de interesantes. En fin, cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera, íbamos a explorar la cámara de Tyr. Sí, para buscar la runa negra. Chico, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé. Sí lo sabes. Necesitamos una barca. No sé, nos hace falta una barca. Muy bien.
Sí. No parece pesado. ¿Es eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a la serpiente. Sube. Yo tiraré. Estás callado. No estás mejor. Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero después de esto pensaba que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací dios. Y tú también. Chico, ¿no dices nada? ¿Yo? ¿Puedo convertirme en animal? ¿Convertirte en un animal? No. No creo que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre también era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia.
Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... siento un dios. No conozco el alcance de tu dignidad, pero... con el tiempo... lo sabremos. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval, porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya, seguro. ¿Brock y Sindri? No necesitan saberlo. ¡Baldur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Baldur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. Veo algo ahí abajo. No sé si recuerdas que antes empecé una historia. Era sobre Skadi, la reina de la caza. De las costillas de unas bestias se fabricó unos pies con los que deslizarse por la nieve para que no se le escapase ningún animal. Se volvió una cazadora sin par incluso entre los dioses. El propio Odín quiso casarse con ella, pues creía que le daría hijos fuertes. Pero ella rechazó sus atenciones y ante ese insulto, Odín juró venganza. ¿Sabes qué? Te la contaré luego. A ver, esa historia de antes. Era sobre la reina de la caza, que rechazó los burdos complejos de Odín, por lo que éste juró vengarse. Empezó a decirse que un águila le robaba las manzanas de oro de Idun a los Aesir. Ni siquiera el mejor arquero de los dioses podía derribarla. Odín sabía que Skadi no podría resistir la tentación de demostrar su superioridad. Y se unió a la caza. Skadi siguió al águila mientras volaba a un lugar al que solo ella podía acceder y le disparó una flecha. Al ir a recoger su presa, no encontró un águila, sino a su padre, el pobre Tiatsi, muerto a manos de su propia hija. A Skadi le sobrevino un gran dolor y un terrible remordimiento, pues no hay nada peor que matar al propio padre. Skadi sucumbió a su destino al caer el frío manto del invierno, aferrada a su padre en el seno de la montaña, en un abrazo eterno. Vaya, qué triste. Sí, los gigantes no suelen tener finales felices, me temo.
¿Todos estos eran de los suyos? Vaya gente más dura. Y él era responsable de todos. Eso es mucha responsabilidad. ¿Te da miedo? La responsabilidad. No lo creo. Es decir, creo que antes sí, pero ya no tanto. ¿Y eso? Bueno, estar por ahí contigo me hace sentir más maduro. Casi. Ojalá tuviéramos el resto de las piezas del disco de cifrado.